Hola a todos, estamos aquí desde la Colombia Bird Fair versión 2020. Esta noche estoy con Steve Sánchez. Él es un guía de observadores de aves de Perú y también es fotógrafo de naturaleza especializado en fotografía de aves. Lo invitamos hoy porque gracias a su experiencia queremos que nos cuente cuáles son las herramientas que necesitan ser desarrolladas para hacer un turismo de fotografía de aves de calidad. Cuéntanos. Bueno, gracias por la invitación primeramente. Hay un detalle que es importante que quede claro y se sepa, ¿no? Que un tour de observación de aves es una cosa muy diferente a un tour de fotografía. Y sobre todo si es fotografía de aves también. Entonces, normalmente el observador de aves lo que quiere es ver la mayor cantidad de especies posibles en su viaje. Y un fotógrafo de naturaleza, eso realmente no le interesa. O un fotógrafo de aves. No le interesa irse con 200 especies fotografiadas si las 200 él las considera fotos mediocres o fotos no muy buenas. Lo que quiero decir es de que para un fotógrafo la prioridad es la calidad. Entonces es posible que él se vaya feliz con 50 o 60 especies bien fotografiadas, lo que no va a suceder con un observador de aves. Entonces la diferencia ahí es bastante grande. Y ahora hay otro detalle que yo creo que en la mayoría de los países de Sudamérica, exceptuando a unos cuantos, no estamos del todo preparados para hacer un trabajo realmente profesional con fotógrafos de aves. Porque hay guías que hacen fotos, que no es lo mismo que ser fotógrafo, y tampoco sería lo mismo de fotógrafos que guíen a observadores de aves. O sea, son dos temas totalmente diferentes, y para lo cual los guías yo creo que tienen que prepararse. Primero en los conocimientos básicos de lo que es la fotografía, y luego en conocimientos técnicos. Sí, yo sé que tú guías ambos tipos de tours. Sí. ¿Cuáles serían como las principales diferencias de saberes de un guía en cada uno de estos tours? Bueno, la diferencia sobre todo es cuando el cliente te pide información sobre algo. O sea, el trabajo como guía es dar información. Entonces, cuando un fotógrafo te dice cuál es la exposición correcta que debo usar en tal lugar, esa es una información que se la debes dar. Entonces, si tú no sabes nada de fotografía, no se las puedes dar, y de alguna manera no estás incumpliendo, digamos, el objetivo de tu presencia en un tour fotográfico, ¿no? Entonces, no basta solo con señalarle dónde está el ave. Hay que buscar el mejor ángulo para que tenga un fondo limpio, un fondo lejano, un fondo oscuro, para que no tenga contraluces, para que la percha sea correcta, si es que se hace en un comedero, por ejemplo. Todas esas facilidades que se le da a un fotógrafo es lo que hace la diferencia entre alguien que te muestra las aves y alguien que te ayuda a hacer mejores imágenes, para lo cual es necesario que un guía tenga los conocimientos de fotografía. Ahora, el hecho de que haya fotógrafos que puede suceder también, que no saben lo que están fotografiando, ese es otro tema también muy diferente. O sea, no se puede decir a alguien, bueno, tú eres fotógrafo, guía un grupo y no reconoce la mitad de las aves a las cuales están fotografiando. Entonces, creo que lo correcto es que un guía tenga el conocimiento para una u otra cosa. Si tiene para las dos cosas, pues aún es mucho mejor, ¿no? Sí, todavía que el guía necesita saber siempre de servicio al cliente, ¿no? Porque nosotros hemos visto en Colombia que hay muchos fotógrafos profesionales con una tendencia hacia la guianza, pero se olvidan de la parte de las necesidades del cliente como cliente. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? ¿Qué podrías decirnos? Alguna vez hace unos 4 o 5 años, cuando yo empecé a venir a Colombia, pregunté si había guías fotógrafos.
Entonces, en principio me dijeron que sí. Luego, cuando yo pregunté por las capacidades que yo esperaba de ese guía, pues me empezaron a decir que no, ¿no? Entonces, yo creo que ahora el asunto está cambiando, porque creo que hay guías que están adquiriendo más conocimientos cada vez, y yo creo que ya debe haber personas, o ya hay personas que, digamos, tienen más conocimiento de fotografía y que ya podrían llevar un grupo de fotógrafos exigentes. Hablo de fotógrafos exigentes, ¿no? Uh-huh. Y que yo creo que esto es cuestión de tiempo. Y otra cosa, que eventos como este, eventos que se realizan constantemente para observadores de aves, donde ya se reconoce que el fotógrafo de naturaleza también es un observador de aves, ¿no? Entonces creo que eso ayuda a que el nivel de la guianza, en este caso, pues mejore. Cuando vas a un lugar, el lugar que para los avistadores normales y el lugar del fotógrafo, ¿es el mismo o es diferente? No, definitivamente no es el mismo. Son dos cosas totalmente diferentes. De hecho, yo, antes de traer a mis clientes, en este caso a Colombia, o en Perú, o en Bolivia, o en donde vaya, voy primero a ver los lugares, si son realmente convenientes para llevar fotógrafos. Hay detalles tan importantes como el posadero, como el fondo, como el desnivel que puede haber donde vas a poner tu trípode, donde tú te vas a sentar. Todo esas son facilidades, y en el turismo creo que tenemos, esa es una palabra clave, la facilidad que uno le pueda dar a los clientes. No sé, no sirve de nada tener una especie increíble sobre, no sé, un alambre de hierro. Para un fotógrafo no le sirve. Si es una especie tan extraña que nadie la ha visto, que es muy difícil de fotografiar, sí, pero aún así queda la sensación de que no está en un sitio natural. ¿No? Entonces, es importante, porque yo visito los albergues y veo cuáles me sirven para fotografía y cuáles no. ¿Y generalmente qué miras que tengan? Primero, lo que veo es que hay una cosa importante, que el dueño de la finca, sí, o el dueño del lugar entienda que las cosas no son como él piensa. ¿Sí? Okay. Se tiene que entender, salvo que el dueño sea fotógrafo de naturaleza y diga, bueno, las cosas son así. Pero si no lo es, creo que es de una persona, digamos, que es amplia de mente, pues escucha sugerencias, ¿no? Pues, yo he estado en lugares aquí donde no te permiten hacer nada, casi, porque piensan que tal como está hecho, está bien hecho. Y que tal como ellos piensan que es como son las cosas. Entonces, esos lugares directamente yo al menos los descarto para llevar a mis clientes fotógrafos. Y sí los considero mucho cuando la persona, el dueño o el encargado, valora que pueda mejorar los servicios que tiene en su lodge, ¿no? Entonces, o en su albergue. Y voy a esos sitios. Yo prefiero ir a sitios donde haya facilidades tanto para hacer fotos como para uno intentar nuevas cosas con la fotografía, ¿no? Claro, esto respetando y sin molestar a las especies, digamos, de una forma violenta, ¿no? Sino lo que a uno le permite el hecho de que las especies se sientan cómodas, ¿no? Con lo que uno está haciendo. Sí. ¿Tú tendrías alguna recomendación o algunos tips para los fotógrafos y para los dueños de los lugares? Bueno, yo creo que tiene que haber algo que, para los dueños de los lugares, pues pensar que es bueno siempre escuchar la opinión de los profesionales. Es bueno escuchar a fotógrafos para que su lugar sea amigable a fotógrafos. Entonces, el hecho de cambiar las perchas, de mover un poco el comedero a un sitio, digamos, más adecuado,
no le crea ningún trauma a los pájaros como se cree. Tampoco los pájaros pues tienen, digamos, los sentimientos que se le atribuye casi humanos sobre determinados lugares, ¿no? Y ellos tienen la suficiente inteligencia para saber que una percha o un comedero se ha cambiado de lugar, y lo primero que van a hacer es evaluarlo nuevamente. O sea, van a buscar por qué está cambiado, demoran unos minutos o unas horas en darse cuenta que se ha cambiado, y sobre todo porque ellos buscan una cosa, que es la seguridad. Algo nuevo no les... Primero se dan cuenta, o sea, con lo cual ya son animales que tienen cierta inteligencia. Entonces luego pues evalúan de que sigue siendo seguro, y luego siguen yendo al comedero que le hayas cambiado de posición. No les afecta realmente, simplemente es que ellos necesitan sí un tiempo, y ese tiempo no es un trauma para ellos, simplemente están reevaluando la situación, ¿no? Entonces yo creo que primero es escuchar a profesionales en los lugares que quieren fotógrafos, ¿no? Y creo que es importante ese hecho de tanto escuchar a profesionales y luego tener la disposición para hacer los cambios necesarios, porque se nota, para una persona que no es fotógrafo no le importa ciertas cosas, pero para un fotógrafo le importa todos los detalles. Y una fotografía se hace por detalles, no solamente es la especie. O sea, una foto está compuesta por la especie, por la rama o flor, por el fondo, por la luz, por muchas cosas. Entonces, pensar en todas esas cosas es necesario. Y si uno no tiene los conocimientos para hacerlo, es bueno escuchar a los que sí. Entonces, eso hace, yo creo, la diferencia entre una finca o un albergue o un lodge amigable para fotógrafos y uno que no lo es, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un cliente pajarero y un cliente fotógrafo? Y me decías que, por ejemplo, uno puede usar la fotografía de un ave muy común, pero si está bien tomada, eso es lo que le interesa al fotógrafo. Sin embargo, no le interesa tanto al pajarero. ¿Cómo es esta historia? Yo voy a dar el ejemplo concreto en cómo lo hago yo. Okay. Yo cuando envío un itinerario para un observador de aves, escojo fotos de aves que son muy interesantes, ¿ya? Normalmente yo sé si mi cliente ha viajado antes por Sudamérica, ¿ya? Entonces yo no le puedo poner la foto de un copetón cuando es una de las aves más distribuidas de Sudamérica y a él ya no le interesa, ¿ve? Tampoco le puedo poner una foto, por ejemplo, no sé, de una Amacilia franciae, porque es uno de los colibríes más distribuidos también en Sudamérica y lo han visto. Entonces empiezo a poner pues fotos de otras especies que son más difíciles de ver y de fotografiar, lógicamente, y en ese momento la fotografía ya no tiene un valor estético, sino tiene un valor referencial y un valor documental. Entonces esa persona tiene un mensaje ahí, que en ese sitio o en ese país o esa empresa o ese guía ha tenido la posibilidad de ver una especie difícil y encima le ha hecho una foto que puede ser que no sea buenísima, pero lo ha podido hacer. Entonces queda la posibilidad de que él también al menos la vea. Ahora, cuando yo envío un tour para fotógrafos, yo no envío esas fotos. Yo no envío una foto de un pájaro que está a 40 metros de distancia, por muy difícil que sea verlo. Ese pájaro ya pierde valor por el simple hecho de la dificultad para hacerle la foto. Entonces, yo empiezo a hacer un itinerario primero con especies atractivas, lógicamente. Cuanto más difíciles de ver sean, mejor, pero también, o sea, que estéticamente estén bien hechas correctamente en lo que es exposición, en lo que es composición, porque el cliente se va a dar cuenta si uno tiene los conocimientos para brindarle la posibilidad de que pueda hacer fotos parecidas, o al menos que sus posibilidades sean mayores. Entonces, estos son dos cosas totalmente diferentes y hay que diferenciar. El asunto, yo lo que creo es de que
tenemos el recurso para vender tours fotográficos o viajes fotográficos, pero me parece que no lo estamos haciendo del todo bien. Yo mismo tengo dificultades en Perú para encontrar guías para viajes fotográficos. Esto es uno de mis grandes problemas. En Colombia también supongo que has encontrado lo mismo. Bueno, en Colombia yo lo que necesito es tener la seguridad de que esa persona va a dar el asesoramiento correcto a las personas, porque normalmente si viene un europeo, si viene un norteamericano, viene con una idea de sus conocimientos de fotografía. Cuando llega a los países tropicales sucede algo: la ausencia de luz cambia todo el panorama fotográfico. Entonces, ¿qué hace? El primer día normalmente el cliente no te pregunta nada porque él está seguro de sus conocimientos. El segundo día, después de haber revisado sus fotos y de haber borrado casi todo, pide ayuda porque necesita que es asesoramiento para hacer de su fotografía obtener mejores resultados. Entonces ahí es donde el guía fotográfico tiene que darle los conocimientos para que sus fotos sean mejores. O normalmente el cliente te muestra su foto y decirle: mira, esto puede resultar mejor de esta forma. Lógicamente estamos hablando de conocimientos técnicos, con lo cual se tiene que saber la terminología, en este caso si es extranjero, pues en inglés, ¿no? Esa es la diferencia entre guiar pajareros, guiar fotógrafos y hacerlo bien, ¿no? Porque guiarlos como sea también es una posibilidad, pero hacerlo bien es otra muy diferente, ¿no? Bueno, Steve, muchas gracias. Solo queríamos hacerte una última pregunta. Como miembro de la Feria de Aves de Sudamérica, sabemos que este año va a ser en tu país, entonces queríamos como que nos hablaras un poquito corto de cómo va a ser. ¿Y sí, por qué venir a ver aves de Sudamérica? Bueno, la Feria de Aves de Sudamérica va a ser en Cusco, así que están todos invitados, todos los hermanos colombianos. Qué de bueno que puedan encontrar en Cusco la gente de Colombia, muchas aves diferentes, sobre todo cerca de la ciudad. Nosotros tenemos una zona andina bastante productiva en lo que es especies de aves, pero al yo haber observado aves aquí y en Perú, sé que las personas de Colombia van a encontrar muchas especies nuevas. Uh-huh. Y algunas que son muy difíciles de ver aquí, que allá las tenemos, digamos, son más abundantes, con lo cual son más fáciles de ver. Luego, Cusco es una ciudad muy atractiva, tanto por la riqueza cultural que tiene, como por la digamos, cultura viva que se vive ahí constantemente, cada día prácticamente. Entonces, tiene varios atractivos que, sumado a las aves, yo creo que resulta un destino potente, un destino que hay que visitar, ¿no? Gracias, Steve. Muchas gracias por tenerte en nuestro canal. Gracias. Y bueno, hasta la próxima.